¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Supongo que ahora toca pedir disculpas por la ausencia. Ajá, muy bien, ajá, muy bien. No he estado porque no me ha salido del coño. Ya sabiendo esto, podemos continuar con el vídeo. Bien, hoy le vengo a contar... Ay, Dios... Vídeos de fiesta en mi canal, que quién lo iba a decir, porque yo fiesta, fiesta yo de qué. Pero bueno, son circunstancias ajenas a mí, ¿eh? No se crean que yo he cambiado de mentalidad y he querido salir de marcha. Me han arrastrado, como siempre. Nosotros estamos pasando una semana maravillosa de hotel abajo en el sur de Gran Canaria. No quiero decir zona en concreto, pero bueno, no es Playa del Inglés, tiene más para abajo. Tampoco hay que ser muy listo para saber. Y bueno, como siempre, cuando vas con amigos, siempre está la pesada de turno que quiere salir a bailar, a tomarse algo. Mira, de verdad, ¿no tiene bebida la puta nevera? ¿Quieres música? Pues te pones el MP3 y nos ahorramos el paseíto hasta el centro comercial. Que bueno, el centro comercial estaba a 2 minutos caminando desde la habitación, ya no desde el complejo, sino desde mi habitación. Era salir 2 minutos, 6 segundos y ya estaba en el centro comercial. Pero mira, que me da pereza, que estoy de vacaciones y ir de aquí a 200 metros me supone un drama. Cabe destacar que a mí la vida nocturna no me gusta. Porque siempre se forman peleas, porque siempre hay malos rollos, porque como tú no estés borracho o drogado, ya en su defecto, tú no te lo pasas bien, porque cuando estás consciente y alrededor tienes a toda esa gente borracha y lo ves comportarse como hooligans, tú te quedas pensando, madre mía, en qué momento no me metí un chute, porque para aguantar una marcha de verdad, o estás colocado o desconectas y te la suda todo. Pues yo no puedo desconectar, yo estoy muy pendiente de lo que me rodea. Resulta que este que está aquí se pone perifollado, se pone guapo, se pone molón y se va con sus amigos a tomar algo a un pub. Salimos 2 noches y la primera salimos en plan tranquilo porque además los arrastré yo, pero fue en plan, ay, que hay un show de drag queens, que hay un show de drag queens, vamos a ver a los drag queens. Y mi amiga, bueno, un dado, y digo, venga, vamos a ver a los drag queens. Y mi amigo, ay, no sé, a lo mejor, y digo, vamos a ver los putos drag queens, hostia. Y al final fuimos a ver los drag queens. Claro, cualquiera se queda en el hotel. Y esa noche fue maravillosa, el show de drag no era en español, pero bueno, da igual, para lo que había que entender. Bueno, lo pasamos pipa. Eso sí que es una marcha. Para el día siguiente tocaba, como no, Paz de discoteca latina. De discoteca. Ay, guay para el que le guste. Claro, un plan maravilloso, estupefantástico. Pues ahí estoy yo sentado con mi mojito, haciendo así. Y esperando a que alguna de, a mi amiga o algo le diera un coma etílico para decir, ay, nos tenemos que ir, o rezando para que los tacones le perforaran las bolsas del pie, para que dijera, uff, me tengo que ir a casa, y ahí irnos todos. Pues no. La noche no pasaba tranquila. Teníamos gente al lado discutiendo y todo. Y digo yo, ¿quién se lo pasa bien así? Para eso sales. Para eso me quedo en el apartamento. Y veo Anatomía de Grey, que tengo 2 temporadas atrasadas. De repente al lado mío pasa un hombre de 1,40 m cargando a una señora de 2 metros. Y yo me quedo así, y claro, mi amigo se había quedado con la movida y dice, no, que lleva tiempo ya intentando armar bulla, quería pegar la otra, y la otra, la que quería pegar, que también medía 1,40 m, salió detrás y se veía la mole esa y la chica decía, excuse me, excuse me. A mí ustedes saben que a mí esto de las peleas me encanta. Como la esta del McDonald's que le pegó a la clienta porque se rellenó el refresco gratis. ¡Puf! Pues eso, a mí esas cosas me encantan. Pero claro, estando presente, de cuerpo presente, pues te corta un poquito el rollo, la verdad. Y yo, pues nada, empieza la tía para colocar. What's your problem? What's your problem? Ay, mira, 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 de verdad. Y encima de estas, que se notaba que no era de provincia, del hombre de Gatwick. No, esta era de un pueblo de recóndito. Y se ponía, what's your problem? Eso es una mujer, ¿eh? El hombre de 1,40 m hablaba, ¡oh, es que es pelea! Bueno, pues por lo visto le llamaron la atención al tío porque el tío hizo de segurita sin ser segurita ni nada, porque tú no puedes sacar a nadie a rastras de ningún bar. Pero bueno, ya también si los seguritas dan la espalda, ¿a dónde está el embrollo? Pues ya. Colaboración ciudadana, claro que sí, hagamos campaña. Y a todo esto, otra pelea. Esta vez, más desagradable. Resulta que había un chico guiri, feíto, pobre, pero ¿qué se le va a hacer? La vida es así con todos, no todos pueden tener mi cultural belleza.
Y resulta que el muchacho estaba como cabreado. Yo no me estaba enterando de nada del percal, porque yo inglés sí, pero lo justo y necesario para actualizar la Play. Y de repente el tío estaba un poco nervioso y había otro como gritándole. Pues de repente el tío le mete un puñetazo al guirifeo y el guirifeo se cae al piso. ¿Me explicas la movida? Y resulta que empiezo yo a pedir información y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Me tengo que enterar! ¿Qué coño está pasando en mi isla? Y me meto por ahí en medio y nos explica el portero, o no sé si era el portero, porque un caos. Que por lo visto el chico le había robado 400 euros, que quien lleva 400 euros encima, al grifeo. Y el grifeo le dijo, mira, disculpe señor, que a lo mejor se ha equivocado y me ha robado sin querer 400 euracos. Y el tío le dijo, ¿Qué te he robado? Estos 400 euros, pues toma para ti. No me río de eso, me río de que encima le roba, le vas y le metes una hostia, que es en plan... Es en plan, mira, tú me acabas de atropellar en el paso de peatones, y dice sí, y te vuelve a pasar por encima el coche. Es como, vale. Y esa lógica, pregunto. A todo esto los porteros estaban como desconcertados porque dicen, claro, al otro no lo entendemos muy bien. Y este nos está contando una versión que no nos cuadra porque sabemos que le ha robado los 400 euros, pero como es fuera del local, aquí no ha pasado nada. Esto es jauja. A todo esto había como una especie, no sé si serán voluntarios o es que trabajan de verdad de... como de seguridad o algo así de esto tal, pero por ahí no pasaba ni Cristo. Y pasaron cuando se huyó el plof contra el suelo, porque el chico se pegó con esto en todo el suelo y el chico no se podía levantar. Y ahí ya me preocupé yo y digo, joder, encima, como soy socorrista y tengo primeros auxilios, estoy obligado por ley a socorrer. Pero no, tenía un coro ahí de agentes de la unidad esta de esto es como protección civil o algo así. Y bueno, ahí ya uno tiene que marcar porque ya... tú no pintas nada ahí. Pero digo, a ver si le va a dar un chungo a este muchacho por la hostia que se acaba de llevar. Y tengo yo que poner mi boca ahí. A ver, encima que salgo de marcha, me cuesta tener que trabajar. Y sin cobrar, claro. No se vayan a pensar ustedes que me iban a decir, toma muchacho, de los 400 euros, uno, yo qué sé, 300 por las molestias. No, no. A todo esto no recupero los 400 euros, que es lo que más flipado me deja a mí. Porque luego yo subí a la policía, el tío este que le había pegado la hostia al guirifeo le pegó a los policías. ¿Me explicas en qué momento le pegas a un policía, por muy colocado que esté, y al portero, que no tiene culpa de nada, que solo está haciendo su puto trabajo? Pues nada, el tío empezó a ir a partir, hostia, mancuerna para todo el mundo. Tú, ¿qué eres, poli? Pum, patrullo. Pum, ¿tú qué eres, puta? Pum, patrullo. ¿Tú qué eres, marica? Ay, pues mira, no, marica no, a mí no me pegó. Y el caso es ese. Luego resulta que a todo esto, aprovechando, que hija de puta es, aprovechando la discusión que había ahí con lo del guiri feo y el robacartera, la otra de 2 metros que les había contado al principio se estaba intentando colar por otra puerta. ¿Qué me explica? Que se fue por atrás para buscar a la otra para pegarle. Pero bueno, que bueno, habían porteros a ambos lados y obviamente pues la cataron antes de que hiciera nada y la sacaron y dijo, ay, qué pena, la gárgola. Bien, esto se supone que es en un ambiente normal. Ay, espera. Ya luego vi algo que sí, que no me hizo ni puta gracia. Estaba con mi amiga afuera, no sé si estábamos ya para irnos o estábamos tomando algo. Y de repente vemos a una pareja de extranjeros, ¿no? Y veo como el tío le mete un puñetazo a la tía. Yo me quedé flipando. Yo pensé, porque la tía se dio la vuelta, y digo, esta se la va a devolver y estos están acostumbrados a una relación tóxica. Y mi amiga y yo nos acercamos como para que el tío nos viera, como para defender a la chica. Obviamente, no vas a dejar a la chica ahí. Y ese le metió un puñetazo con el puño cerrado. Y digo, valiente, cobarde, hijo de puta. Y yo hubiera dicho lo mismo si es una tía pegándole al novio y el novio no se defiende. A ver, aquí igualdad para todo el mundo. Pero es que me quedé flipado porque digo, chacho, ¿qué coño es eso? Y de repente veo que la tía empieza a correr. La tía se va corriendo y el tío empieza a perseguirla, pero buscándola como para seguir y digo, ay no, 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 no. En serio, gente, ¿qué se les pasa a esta gente por la cabeza? Están todos malas porque yo pensé que era un caso aparte, pero es que en las noches de marcha son todo así. Acá aspiran, sales a pasártelo bien y acabas con esto. No sé en qué momento alguien se atreve a corregirme a mí que es mejor ir de fiesta que quedarme en mi casa jugando a la Play. Y ahora viene el quid de la cuestión. Esto ha sido gente que te estropea la noche. ¿Pero qué me dirían ustedes si un propio trabajador de un establecimiento te jode la noche? Saben que yo no me considero fotógrafo, pero yo he sido fotógrafo y sigo trabajando ocasionalmente como fotógrafo.
Sé tratar a mis clientes, sé cómo se debe tratar a un cliente. No hace falta ser fotógrafo para saber tratar a las personas. Resulta que un señor muy simpático aparece con una cámara. Le saco una foto, chiquillo, y le digo yo, no. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está haciendo el tipo. No, venga, sáquense una foto para el recuerdo, no sé qué. Y yo, no. Pero jolín, que venga, que es una foto divertida, están los, todos juntos y tal. Y dice mi amiga Marina, no. Pues nada, a esto que dice, venga, hombre, sáquense la foto, chiquillos, no se han aburrido. Y dice mi amigo, pues venga, sácanos la foto. Yo pensé, digo, bueno, seguramente estos, como estos locales que te sacan la foto y luego la van pasando por una tela ahí en el fondo. En la tele estaban pasando a Britney Spears, así que de foto, nada. Saca la foto, el tío se va, y sin decir nada más, se larga. A los 15-20 minutos viene con una foto metida en un imán, o sea, un imán, y una foto aparte, sin imán y sin nada. Dice, ha quedado preciosa, págamela. Dice mi amigo, no te la voy a comprar. Tú insististe en sacarnos la foto, yo no te dije que te fuera a comprar la foto. Además no me has dicho ni precio ni nada. Dice, ¿cómo que no la vas a comprar? ¿Pero tú qué te coño te crees? Que no sé qué. Mira, empieza a discutir ahí con mi amigo y mi amigo, obviamente, ante los nervios y ante la tranquilidad de no pegarle una hostia, porque este se la mete, se la mete. Y sonrió así como irónicamente y miró para otro lado y dijo, no te la vamos a comprar, porque es que además no nos has dicho ni cuánto vale. Y el tío dice, encima te ríes de mí, gilipollas, madre del amor hermoso, ya lo que hay que aguantar hasta de los trabajadores. Mira, una cosita, tú no puedes acercarte a nadie y obligarle a hacerse una foto y luego cobrársela y sin ni siquiera decir nada. Yo soy fotógrafo ocasional, ya saben, y he trabajado con clientes muy variopintos, como saben he trabajado como fotógrafo de prostitutas. Y siempre yo les digo lo que voy a cobrarle. Por adelantado, y me pagan por adelantado. Tú no puedes pretender sacar una foto y de repente, porque cuando a mí no me dices lo que cuesta, a mí me da a entender que tú a mí me dices 10 euros, el otro te cae bien, se la dejas a 5, el otro te cae mal y se la cobras a 20, con la excusa de lo del imán. A mí no me vengas con esas. Tú, cuando ofreces un servicio, tienes que decir, chicos, quieren una foto, se las imprimo en tal formato y cuesta tanto. Si ya yo de entrada te he dicho que no, mi amiga te ha dicho que no, y al final por tu insistencia hemos dicho que sí, tú no tienes derecho a obligarnos a comprar tu producto. Tú tienes que sacar la foto, tú te arriesgas a imprimirla, tú te arriesgas a que no te la compren. Porque también te podrías haber arriesgado a que cuando imprimieras la foto y te dijéramos que te la vamos a pagar y no nos gusta la foto, te digamos que no. Entonces es un riesgo que tú corres, pero tienes que avisarlo. Como fotógrafo es tu obligación. Entonces el tío se va cabreado, mi amigo se levanta y va a hablar con el dueño que estaba ahí, que no se había percatado de la movida. Y yo digo, yo también tengo que quejarme. ¿A quién voy? ¿Al feo? No, al portero buenorro. Y digo, muchacho. Y digo, mira mi rey, que es que estoy muy triste. Bueno, no se lo dije así, a ver si se piensan que a mí me falta un error. Pero vamos, daban ganas de decírselo así. Y digo, mira que estoy muy incómodo porque nos ha pasado esto y esto con el fotógrafo. Yo este sitio no lo voy a recomendar. Obviamente no voy a dar el nombre del sitio por cuestiones obvias. Y es que el local se portó muy bien con nosotros. Y no vamos a volver, pero tampoco queremos que nos persigan con antorchas por la aldea del pueblo. Bien, la aldea del pueblo. Entonces el dueño del local dijo, espérate. Yo dije, a lo mejor sacamos una copa y todo gratis de esto. Pues no, no sacamos una copa gratis ni nada. Fue mejor. El dueño del local cogió al tío por banda, empezó a pa unos gritos. Mira, yo no me enteré de nada porque al lado había un grupo de clientas que se creían que era la del barco Coyote y empezaron ahí a darlo todo. Que había una hasta que le estaba comiendo las tetas uno de los bailarines. Y yo, vale, guay, no me importa, pero no oigo la pelea. A todo esto viene el tío después de hablar, claro, seguramente, sabiendo cómo es el mundo laboral, habrá dicho, o te disculpas con mis clientes o aquí no vuelves más a trabajar. Y el tío tuvo que venir y dijo, ay, lo siento, fallo mío, les regalo la foto. Y dice mi amigo, no, no, no hace falta. Y digo, sí, sí, trae la foto por las molestias, básicamente. Y, ay, pero ha sido culpa mía, nunca me ha pasado esto, no sé qué. Y yo, sí. Claro, este estará acostumbrado a llamar gilipollas a los guiris que no se enterarán. Se topó con unos canarios de pura cepa. Bueno, menos el breo que es gallego. Y se quedó como trascadito la alergia. Ya no solo que obligaras a los clientes a comprarte el producto, sino que cuando te dijeron que no, los llamaste gilipollas. En toda su cara. O sea, yo ahora vengo y como venga una chica de compañía a hacerse fotos
y diga, ay, quiero unas fotos con las tetas al aire, y le voy a decir, métete las tetas dentro del sujetador, ¡gilipollas! Ay, pues mira, pues no sé, mi ética moral me lo impide. Todo esto es lo que él se disculpó con nosotros, pero nos dijo que por favor no lo tuviéramos en cuenta, porque yo estaba con el Google Opiniones así abierto y poniendo una estrellita. Y yo... Hoy en día da más resultado amenazar con eso que con ir a consumo, yo qué sé, por poner un ejemplo. Sí, da más miedo que pongas una opinión mala en Google que una denuncia en la policía. No sé, ¿será que saben que lo de Google lo lee todo el mundo cuando va a venir a tu puto local? Pues eso es lo que ha pasado. Me ha jodido la noche, ha sido una de las peores noches que yo he tenido fuera de mi casa. Y ustedes dirán, ay, Ale, comparado con lo que he visto yo, no te ha pasado nada. Bueno, yo he visto cosas mucho peores, lo que pasa es que con 30 años ya yo soy de Rebequita. Es así. Y meterme en mi casa, tranquilito, con mi Play, que he descubierto el maravilloso mundo del Fortnite. Y no tengo con quién jugar, ¿vale? Estoy jugando con gente anónima, porque mi gente ya ven los planes que tienen para el sábado. Salir a sitios donde la gente se parte la cara. Me quedo en mi casa y le parto la cara a un anónimo de Massachusetts. Y eso, ha sido todo. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y sobre todo, si me quieren comentar cosas que les ha pasado a ustedes de marcha, bienvenidos van a hacer los comentarios, ¿eh? Yo no discrimino a nadie. Que por cierto, ya me han aguantado un ratito, después de casi un mes, y ya se pueden ir un poco como a tomar por culo. Y yo me voy a la playa, que pasa hasta el verano. ¡Ea!